tienen una niña embarazada. Vean las banderas LGBT, la imagen de la Virgen. Una Virgen, se están burlando de nuestra fe. Vean, esta señora merece estar en una galería de arte. Esta otra, ¿qué arte es este? Ah, vean, una mujer semidesnuda prácticamente. Esto es lo que le están exigiendo a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Ah, gente pro aborto, gente satánica. Ah, vean, en esto han convertido, miren ese gesto obsceno. Ah, vean, esa conversación con desnudo. Ah, miren, esto es lo que están exponiendo en la Galería de Arte Cruceña. Vean, miren, esta barbarie, esta degradación moral, esta degradación de valores, esto es lo que le están impartiendo en el municipio a nuestros niños. ¿Cómo es posible que la alcaldía municipal destine este espacio público para impartir todo lo que es la ideología de género LGBT? ¿Cómo es posible? Esto pertenece al municipio, se paga con nuestros impuestos, pero para que le impartan historia, cultura a nuestros niños, ¿ah? No, para que lo degraden moralmente, sexualmente. Vean en lo que ha convertido esta galería de arte, este museo municipal. ¿Cómo es posible que hayan permitido ustedes esto? Es posible porque están protegidos por una ley que respalda la diversidad sexual y los derechos humanos, señora. ¿Usted cree que eso es impartir cultura, historia, ideología a nuestros niños?